días tengan todos ustedes el día de hoy. Estamos a 5 de octubre y son las 8:40 de la mañana. Como han de haber visto al principio del video, ya tengo ahorita la casa limpia aquí. Y pues ya ahorita estoy aquí yo en la casa también sola. Samuel fue para mi suegra, se llevó a los niños. Hoy tenían clases, pero no los llevé a clases. Ahorita les voy a explicar el motivo por qué no los llevé ni ayer ni hoy. Pero antes que nada les quiero saludar. Aquí les mando muchos saludos y bendiciones donde quiera que estén viendo el video, detrás de la pantalla. Saludos para ustedes. Bien, les voy a hacer una breve explicación, porque ahorita lamentablemente no me encuentro un poco muy bien, que digamos, de salud. Y les voy a hacer un reencuentro para que vayan bien a al día de lo que ha pasado, ¿verdad?, conmigo. Si hasta me escuchan un poco como agitada o cansada, es por eso. Ahorita les voy a contar. Les grabé nomás creo el día 2, de octubre, y nomás cuando les subí el video de que veo a mis niños a la escuela. Ya el día 3 no les grabé nada. Me sentía un poco rara el día 3. No sé, como de por sí me he sentido diferente. Yo les he explicado en mis videos que desde que me enfermé la otra vez no he sido la misma. Cambié en muchas formas, en mi aspecto, en cosas, como les diré, en mi salud, en mi salud mental también, porque hay cosas que ya se me olvidan, la mera verdad, se me olvida todo. Estoy haciendo algo y se me olvida, o ando haciendo, le digo a Samuel unas cuentas y algo, y no me calcula muy bien aquí el cerebro, pues le digo, ay no, la mera verdad que yo he sentido muchos cambios en mi cuerpo, en mí, que no me han gustado, que son muy diferentes a como yo era antes, y me siento muy rara, la mera verdad. Pero bueno, el día 3 estaba, como les digo, como no sé, como ida, como rara. Y llevé a mis niños a la escuela, los traje, no les grabé por cierto ese día nada. Pero si quieren ver el día 3 cómo andaba, pueden ir al canal de mi tío Elmer, el gordo y la flaca, y ahí van a ver el video del que mi tío Elmer decidimos venir a visitar, casi tuvo todo el día aquí con nosotros. Y pues bueno, ahí vayan a ver el video. Y yo estaba como rara, como les digo, no sé cómo explicarles la forma, la manera, cómo decirles de cómo estaba, pero no era la persona que soy yo, no, me sentía muy diferente. Y y en la tarde mi tío vino, creo que estaban haciendo carne, hicieron carne con Samuel, carne asada nomás para ellos, aquí para nosotros, para los niños y yo. Y ahí estábamos platicando y comiendo, y a mi tío lo se fue porque empezó a llover demasiado. Ahora sí nos cayó ese día una lluvia, gracias a Dios, una lluvia grande. Llovió bien harto, se mojó todo y también se fue la luz. Toda la noche estuvimos sin luz. Y sí, nosotros tenemos poquita, acuérdense que aquí cuando se va la luz hay veces que queda, tenemos nomás para el internet, para cargar el celular, y en vez para el enfriador del agua. Y así nos pasó. Pero ya aquí en el rancho nadie tuvo luz, ni pantamima, nada, naditita de luz así. Y ese día en la noche, el 3, les estoy contando bien la historia para que miren bien, vayan bien como al día. Me sentí muy mal en la noche después de que mi tío Elmer se fue, que comimos, que por cierto yo casi ni comí carne, nada más comí una salchicha de esas que hacen. Y estaba probando, creo que hicieron unos chiles como picados con sal y limón, se me antojó, pero nomás les quité un poquito y ya. Y ya en la noche me sentía muy mal, le digo a Samuel, me siento muy mal de mi estómago. Acuérdense que yo sufro de colitis nerviosa. Y yo dije, ese es el colitis, yo digo, porque sí estaba bien esponjada. Y aparte no podía ni respirar, y nomás decía, y así me dolía mucho mi espalda. Y yo digo que sí era. Tardé toda la noche, amanecí con eso del colitis. Ya viene Samuel en el carro, pero bueno, ahorita les voy a seguir contando. Esperen a ver qué me dice. Ya llegó Samuel. Ándale. Miren, seguimos platicando. Nomás que, como les digo, llegó Samuel y me trajo unos trastes que tenían también suegra. Les digo que yo siempre tengo todos los trastes regados. Ando con las cazuelas, los toppers, todo. Ya ando buscando yo aquí en la casa para cocinar o guardar algo y ya no tengo ni uno. Tengo a mi suegra, a mi mamá, a mi abuela Mateo, a Malala, casi no tengo. Pero creo que sí, apenas mi tío se llevó unos platos cuando llevó comida para mi abuela. Pero bueno, sigamos nosotros platicando y acá los gallos presentes. Empezaron a cantar, estaban callados cuando empezamos nosotros a platicar, pero ahorita empezaron a cantar porque está Samuel aquí, ya lo vieron, lo conocen y quieren que les dé de comer, yo digo. Pero bueno, íbamos en el día 3, ¿verdad? Cuando les dije que me dolía mucho el estómago y no podía respirar y que se me fue hasta la cadera. Pues bueno, cuando a mí me da eso de colitis, así me pasa, me esponjo mucho y no puedo casi ni respirar, pero a mí se me ataca porque se me va aquí en medio de los pechos
y se me van a, como que me oprime el pecho aquí, el corazón, y no me deja como respirar. Entonces, nomás como que paso así, nomás como los asmáticos. Y Samuel, te está doliendo el estómago, sí. Y tuve toda la noche, tomé medicina para el dolor y se me quitó y volví. Y pues yo podía, no podía dormir como yo duermo. Yo dormía de lado, pero no podía. Tenía que estar nomás así para, como boca arriba, y no podía. Entonces, pues estaba navegando toda la noche, así pasé, amanecí bien, como mayugada, desesperada, de que no pude dormir y bien con el dolor de estómago. Pero en todo el día nomás estuve ya como un poquito, poquito, y estuve tomando medicina para el dolor y eso. Porque pues nomás la medicina que me dio la otra vez el doctor, dice que nomás puedo usarla cuando el colitis. Pero se me quitaba y volví otra vez y así. Y ya el día de ayer, ayer 4, tuve nomás con el dolorcito todo el día y allí, pero anduve haciendo el quehacer, aunque anduve poquito nomás ahí haciendo, pero anduve. Miren, es que pasa gente, como está aquí el callejoncito, y se van a tirar la basura para allá al río Cuarcen, y está pasando gente, y así me están viendo como platicar, y se me quedan viendo así, pero bueno, sigamos. Y ya el día de ayer 4, pues estuve medio, no tan mala como el día 3 en la noche, pero ahí estuve más o menos. Pero no llevé a mis niños a la escuela, porque dije, si me da el dolor más feo, ¿qué voy a hacer? O si me llego a privar, dijeron por ahí, a desmayar allí en el camino para la escuela, y digo, no. Y aparte, pues estuvo como nublado el día de ayer, nomás lloviendo y lloviendo. Dije, no, mejor aquí nos quedamos. Y ya me puse a hacer como un poquito la limpieza, les hice de almorzar y aquí estuvimos. Ya en la comida, Samuel se doró una carne de puerco, él estuvo ahí haciendo de comer. Y pues ahorita en la noche, anoche también otra vez, me puse otra vez mal, no podía estar del estómago y me sentía muy llena, muy como sofocada, así, no sé cómo explicarles, pero. Ya ahorita en la mañana con trabajos tengo el pantalón bien destrabado porque estoy más así, parezco mujer embarazada. Les voy a mostrar un poquito más para que miren cómo estoy esponjada. Miren, así estoy, miren. Parezco embarazada. Ayer hablé con mi mamá y le digo a mi mamá, pues yo estoy más gorda todavía que la calle. Le digo porque ella es la que está embarazada y no tiene así estómago, y yo no estoy embarazada y tengo un estómago bien grande. Ajá, pero le digo, ay, no, la embarazada es otra. Pero no, es que así he sufrido antes mucho cuando estaba embarazada de Josué. Yo sufrí mucho del colitis nervioso, pero ahorita pues es por en veces cosas que coma, que no me caigan. A veces por muchos estrés y eso sí, de seguro siempre el estrés, cualquier cosa o así, ya pues me enfermo, pero bueno, ya ahorita no estoy tanto que digamos como ayer, ni como ese día, nomás me siento un poquito como más esponjada, pero ya como vieron, ya limpié la casa, anduve ahí un poquito limpiando, ya lavé los trastes que estaban sucios, nada más ahorita vamos a ir con Samuel a Zacapuato porque tenemos unas cosas que hacer. No quise llevar a los niños a la escuela porque no me iba a dar tiempo de llevarlos y luego venir para darles de almorzar y para ir por ellos. Entonces le dije, no, hay que llevarlos otro día más. Ajá. Y le digo, ahora no hay que llevarlos, mejor mañana si me siento bien, mañana viernes ya los llevo. Y de todas las tareas le digo a la maestra que me las pase para que las haga el niño, aunque no vaya a la escuela. Sí, y ya pues la maestra me va a pasar las tareas, nada más para que mis niños las hagan, y cuando vayan pues ya les lleven las tareas y ya vayan igual que los otros niños avanzados, ¿verdad? Yo aquí en la casa me pongo a hacerle las tareas con ellos y así, no se me hace mucho difícil. Y ahorita nada más estamos, como les digo, limpié y estaba esperando el señor del gas, que ayer se me terminó el gas cuando Samuel andaba cocinando, se terminó y pues no tenía gas. Y ahorita en la mañana pasó el señor y andaba Samuel correteando con la moto para que viniera, y ya, gracias a Dios, ya tenemos gas para cocinar en la estufa. Y andaba buscando lo de mi olla, ¿se acuerdan? La olla eléctrica. Pues vamos, que un día la usé para poner frijoles y yo dije, la puse, la prendí, pero como que se calentó de más y se apagó. Y yo dije, y se calentó, entonces la voy a dejar que se enfríe. Pero hasta ahorita ayer que la anduve buscando para ponerla y como que ya no prendió. Entonces le digo a Samuel, pues ya no tiene arreglo porque es como eléctrica y ya pues no la podemos prender o ponerle cosas así, meterle mano para que la arreglen porque es como un celular, está y todo así, ¿no? Como digital, pues. Ajá, pero le digo, ya mejor así se va a quedar, o si no hay que ir a donde las arreglen, donde los señores que arreglan como las teles o todo eso, a ver si tiene solución, ¿verdad? Si no, pues para qué la vamos a tener ahí guardada.
Miren, ahorita me puse ya bien ronca, pero es de lo mismo, que en veces como que me agito así, pero ahorita que anduve barriendo no me sentí mal ni nada y no me ronqué así, pero yo ahorita que estoy platicando con ustedes ya me sentí como que me puse un poco ronca, pero bueno. Ahorita vamos, como les digo, vamos a Zacapuato, voy a ir a un mandado a comprar el material de los niños porque no he comprado nada y pues aquí los que venden nunca abren las tiendas, entonces vamos a ir a Zacapuato a comprar el material de Samuel y de Josué y para dárselo a la maestra. También tengo que hacer dos cajitas para sus evidencias de trabajos que hagan, las tengo que hacer hoy para mañana ya viernes llevárselo a la maestra para que ahí las tengan. Y ahí mañana primeramente Dios, si ya estoy mejor para llevar a los niños, ya si no para la otra semana, pero para la otra semana los tengo que llevar, dijeron por ahí como a fuerza ya, porque para la otra semana me toca la limpieza a mí sola toda la semana hasta terminar a ver, la hago el lunes y el viernes no la hago hasta el domingo para dejar limpio para pasarla a la otra semana de la otra mamá que la vaya a hacer. Imagínense yo sola limpiar todo eso. Es como muy estresante todo eso, pero bueno, vamos a hacerlo porque va. Me va a tocar 2 semanas porque esta semana que viene le toca a Junior y ya después cuando ya me toque la de Josué, entonces otra semana hacerlo yo sola. Ay, no, todo es trabajo. Y pues bueno, ahorita les conté lo que está pasando aquí conmigo. Ay, discúlpenme. He visto comentarios, la mera verdad de ustedes, no he querido ni responder buenos ni malos en veces porque como les digo, me he estado sintiendo un poco mal. Pero quiero mandarle saludos a todas las personas que me piden saludos, nada más que dejen al ratito a ver si busco las personas que me piden saludos, es que ves que ando con los niños, con una cosa, con otra y todo, y pues no me da tiempo. Y también he visto en unos comentarios que me dijeron, no sé si fue para ofender o no, pero dice que por qué pongo música en mis videos de inglés si yo soy mexicana y si no sé inglés. No sé si lo hizo por ofender o nomás un comentario constructivo, ¿verdad? Pero le quiero aclarar ese comentario que no es porque yo, una, sí soy mexicana y no tiene nada de malo que un mexicano oiga música de inglés o que escuchemos eso, no tiene nada de malo porque ves que en YouTube te dan la música en inglés y abajo te dan los subtítulos en español, uno ya sabe lo que significa la música, entonces no sé por qué discriminan a los mexicanos o por qué lo hiciste. Pero esa música que yo pongo de inglés o toda la música que yo les agrego a mis videos es de YouTube. YouTube nos la regala para ponerle nuestros videos para que no tengan copyright. Entonces, pues a mí se me hace poner esa música por lo del ritmo, no por lo que diga, las frases, lo que tenga, sino que al principio tiene como un buen ritmo, entonces lo pongo en mis videos y no es porque ella sea americana y que mis videos sean mexicanos, no tiene nada que ver. Eso es discriminación, a mi punto de vista es discriminación a los mexicanos. Pero bueno, hay que dejar que digan lo que quieran. Otra también era de, creo que de un video de Yadi, que cuando le di la rebanada del pastel y que de las fresas, les digo que hay veces que hacen enredos por todos lados, pero bueno, solo aclararles que nosotros grabamos minutos de todo lo que es un día de 24 horas, acuérdense, les grabamos minutos a 24 horas. Entonces, en ese video nomás se mira lo que nosotros queremos grabar, pero no se mira después de lo que grabó Mari, porque fue en el video de Mari que me están diciendo. Ya le di, creo, una fresa, no me acuerdo qué era, cereza, pero ese pastel, acuérdense que luego compré yo en Zacapuato, bueno, lo agarré así, que tuviera muchas fresas, duraznos y cerezas, porque mis niños, Yadi, el Payi y los míos, les gusta mucho eso de las fresas y todo, entonces yo dije, voy a llevar para ellos, que no se estén peleando, que luego yo quiero una fresa, yo quiero y que no les alcance, entonces a Yadi nomás le di esa, pero después de que Mari cortó el video, el pastel que era para Junior no fue para Junior, fue para el Payi, aquí se los voy a dejar para que miren que sí fue para el Payi, ni para Junior fue, después le di a Josué, después a Junior y a los otros niños que estaban allí en la fiesta, pero después de que nos repartimos quedaron las fresas y todo y volvimos a darles, a Yadi le di otra vez más, al Payo otra vez, a todos les repartí, no es porque digas que nosotros nunca hemos sido así como envidioso eso, no, y nunca nos hemos dejado más, y nomás que en el video se vio eso, pero nunca se vio lo demás, y acuérdense que nomás son minutos lo que grabamos en vez de grabar todo el día de 24 horas, si no imagínense, nos van a juzgar por todo, siempre, pero bueno. Nomás aclararles esos comentarios que ahí se han hecho y
Creo que era todo ya. Ahorita acompáñenos a ir a Zacapata a ver qué más les sigo grabando, porque ahorita está bien nublado y estoy oyendo que está como chispeando, como que quiere llover. Así que acompáñenos a ir allá a Zacapata. Vamos a ir nomás yo y Samuel, los niños se quedan allá con mi suegra. Ya tiene como desde el día que, el día 2 fuimos allá hasta mi suegra, ajá. Y no habían ido, ya tienen 3 días que no han ido. No hemos ido ni hasta mi mamá ni hasta Mateodo a verla. Pero a ver si el sábado, primeramente Dios, ya estoy más mejor. Y voy porque mi mamá dice que quiere que hagamos pan. Entonces el sábado a ver si ya estoy más a gusto. Voy a dar una vuelta allá a ver a Mateodo. Y también allá a ver a mi mamá. Porque ahorita no han venido. Pero bueno, ahorita los voy a dejar. Los invito a que miren todo el video hasta el final. Que dejen su like y se suscriban a mi canal, Ruby Vlogs y Familia. Y aunque sea mis palabras, digo yo, repetidas y todo, pues ni modo, somos de rancho, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Orgullosamente de rancho. Y saludos para Blindado Norteño. Miren, otra cosa, ahorita también pienso ir a ver lo de los estudios allí en Zacapuato, y se está abierto, a ver si no me pasa lo que la otra vez allá en Bejucos, que estaba cerrado, que ya se había ido la señora. Entonces voy a ver, ahorita no he desayunado, no he comido nada, voy en ayunas para, si está el señor, hacerme los estudios ya ahorita. Porque pues no he ido, no he tenido tiempo ahorita de salir. Pero ya si no está, pues pase por otra vez. Pero si está, ahorita lo vamos a hacer. Vámonos, ¿dónde está Samuel? Para allá. Bueno, acompáñenos. Miren, está bien nublado. Bien, bien nublado, mira. Oigo que nomás como que están cayendo gotitas, así, algo leve. Pero está mojando los árboles. Ayer pasó serenando todo el día, nomás poquito, así lloviendo. Pero el día 3 cayó una tormentón que se mojó todo, todo. Que por cierto, que hasta se veían, las plantas estaban para abajo llenas de agua. Así como las ramas se caen así cuando está muy llenas de agua, de que está el pesor así, así estaban. Pero miren cómo está ahorita nublado. Me voy a subir acá al carro. Vamos. De Zacapuato, disculpen que no les grabé nada, pero lo que pasa es que andaba que buscando en una papelería y en otra y así, en una papelería casi hallé todo, contar a la señora, no me acuerdo cómo me dijo su nombre, es que se me olvidan las cosas, la mera verdad, pero es una suscriptora que mira mis videos, saludos para ella, si mira este video, saludos para la señora de la papelería, creo me dijo Elvira, no me acuerdo cómo, algo así, si le estoy poniendo otro nombre, ahí déjenme saber en los comentarios usted. Pero saludos para ella que miro mis videos. Y pues ahorita aquí tengo ya el material, las cosas que nos encargaron. Había unas cosas que no encontré, pero las traje de otro color. Dijo una mesa, si no caen así, pues a otro lado. Y así las traje. Y pues ahorita les voy a mostrar lo que compramos, porque nomás voy a bajar esto y ahorita vamos a regresar. Samuel va a regresar otra vez a Zacapuato, tiene otras cosas que hacer y vamos a ir para allá. Miren, a Samuel, bueno, como ustedes conocen a Junior, le tocó su material de color verde bandera. Y le traje unas que otras cosas porque pues no todo estaba en ese color. A Josué le tocó en color negro, pero también igual que a Junior, una que otra cosa había en color negro y a las otras les traje en otro color. Como estas me pidieron en diamantado en negro, pero este es como café, pero se mira casi medio negro, pero ahí está. También este foamy en negro, pero no había, el único era este cafecito y pues dije voy a traerlo. La maestra nos dijo que si no había ese color que trajéramos otro más parecidito. Y pues ahí también en la escuela nos piden papel, nos piden que jabón líquido, que para las manos, ahí nos dice Samuel para qué tantas cosas. Pero bueno, siempre dicen que en el kinder, allí en esa escuela es la que más pide cosas que en la primaria. Y sí es cierto, porque nosotros íbamos a la primaria y al puchote y casi nada de eso nos pedían. Bueno, le pedían a mi mamá cuando iba, yo me acuerdo. Ajá, y allá hasta te daban tus útiles escolares, y aquí compras todo, mira. El uniforme toditito, ahí no. Y ahí pongan un aproximado más o menos cuánto creen que me gasté por todo esto. Ay, no. Es mucho dinero. Le digo a Samuel, más para que al rato los niños ahí anden tirando todo eso. Allá en la escuela, porque todo esto se les entrega a las maestras.
Y ya nomás para nosotros traje poquita fruta. Traje que unos plátanos dominicos, unas manzanas. Y le digo a Samuel que soñé que estaba comiendo plátano macho con lechera. Que estaba comiendo y me traje uno. Que allí encontré en la tienda, por cierto, mire. Y fue el único que compramos. Más un aproximado de las cosas les voy a decir. Es de 1,000 para arriba. 1,000 pesos mexicanos para arriba. Casi llegándole a los 2,000. Ay, no. Aparte estas cositas, ¿eh? Y aparte esto. De los jabón líquido y el papel. Nomás el puro material. Es que está todo bien caro. La mera verdad, y creo que todos los días va subiendo más y más. Miren, pues ya ahorita me puse a ponerle el nombre a todas las cosas. Estas son de Josué. El papel son 4 rollos para él, 4 para Junior. Y todo, este es de Josué, aquel es de Samuel, todo. De Junior, para que me entiendan. Y ya les puse el nombre, ahorita voy a pasar allí a dejárselo a la maestra. Y nada más, ahorita vamos con Samuel otra vez para Zacapuato. A hacer otras cosas que nos hacían falta. Se le olvidó ahorita algo. Y también para traer las cajas, para el rato hacer los otros trabajos que les tocan. ¿Tú no te acabas de andar robando a la gente? No, güey, ¿por qué crees que estoy aquí? Échame una de 20. A ver, salúdale, pues. Mira, lo que traigo aquí en la bolsa, ya me lo gasté todo. No, ahí trae, no te hagas. Mira, la señora, me traes una coca. Un saludo para todos los tomates. Que si pueden mandarnos unos 2 botes de pintura con Roy, se lo agradeceremos porque estamos pintando los topes, porque ha habido muchos accidentes. A María le quebraron la pata, el otro día un trailer. Allá está, graba María. Allá va, venga de regazo. Por eso estamos pintando los topes. Estamos haciendo favor a María y a la güera. Si nos quieren mandar un bote de pintura, no nos enojamos. Aquí los esperamos, graba las muchachas. Allá que están allá. No, las muchachas. Ahí ya estamos, de acuerdo, ¿eh? Órale, pues. Si quieren, la coca, me la traen para que... Órale. ¿Cómo pasa, compadre? Tomate. Aquí a Zacapuato, como han de haber visto en el camino, nos topamos ahí a Cata. Es un suscriptor también que tengo. Me ha topado a hartos suscriptores ahora últimamente, pero qué bueno, ¿verdad? Gracias por el apoyo a ustedes y a todos los suscriptores. Están pintando la carretera porque ya saben, como les digo, es que los carros pasan bien rápido y por eso se hacen los accidentes. Y están pintando la carretera para que miren el tope allí y todo y tengan precaución, pero de todos modos. Aunque ponga unos topis, no importa, se llevan todo. Y ahorita venimos aquí a Zacapuato a hacer un mandado. Fuimos allí al laboratorio, está cerrado. Digo que la suerte que me cargo, la mera verdad. Últimamente las cosas no me han salido como yo quiero, la mera verdad. Pero bueno, vamos a hacer la lucha. A ver si otro día vinimos. Y ya a ver si ya está el señor allí. Ahorita me compré un Yakult, espérenme. Me compré estos Yakult para estarlos tomando. Por ahorita a ver si me funciona algo en el estómago. Porque dice que tiene lactobacilos. Y pues no había desayunado nada. Y ya es bien tarde. Ya van a ser las 11. Le voy a tomar que ahorita pasemos a entrar la señora y a llamar y a comer algo. Porque pues de aquí que llegue yo a la casa y a nacer se va a hacer más tarde. Y ya también hoy Samuel compró unas mojarras. Y le habló a mi tío Elmer que se venga para el ratito para dorarlas. Uno sabe qué vayan a querer hacer ellos. Y dice que se venga mi tío allí para prepararlas en la casa. Yo pues lo que quieras. Ahí las hacemos, Y ya, pues, ahorita nomás vamos a almorzar. A buscar qué almorzar, pero miren. Yo digo que estos de Yakult, yo digo que debe servir muy bien. Antes tomábamos con los niños, los niños les compré una vez un medicamento a Junior. Junior es otro igual que yo. Es a lo mejor por delicado en la comida. Y aparte, yo siento que me está haciendo daño, que últimamente he comido mucha como carne, he empezado a comer carne, las carnes así de la carne asada, he comido carne de res, he comido carne de pollo, y antes no comía mucho eso, entonces yo siento que me estoy esponjando porque mi estómago no estaba acostumbrado ya a comer carne, y que por eso ahorita que me estoy poniendo a comer más carne, mi estómago como no estaba acostumbrado, yo digo que le cae mal, porque le digo a Samuel, es lo que único que he comido, pues que me he visto que como carne y luego me pongo bien esponjada, así bien sofocada, y le digo, eso no está bien, y nomás como sopa otras cosas no me cae mal, pero nomás cuando coma carne, digo, haz de cuentas que luego me enfermo. Pero yo digo que como ya tenía casi un año desde que Mateo le pegó lo del COVID el otro año, sí,
Ajá, en septiembre. No había, dejé la carne. Y entonces ahorita que, porque el doctor que me enfermé esa vez me dijo que tenía que comer carne pues a fuerzas. Entonces ahorita ya empecé a comer carne y siento que eso es lo que me está cayendo mal. Pero quién sabe, a ver qué. Espérame, ahorita me voy a tomar mi Yakult aquí. Mira cómo tienen las banderitas. Les voy a mostrar cómo está aquí ahorita. Miren, esta es la vista que tengo ahorita. Aquí, allá está. Allá está la señora que vende aguas, pero ahora está cerrado, le digo a Samuel. La compramos un agua. Miren, qué bonito está. Ya ahorita salió el sol, pero bien caliente. Se quita, como que aquí está ahorita así. Para allá que fuimos ahorita a la casa, estaba bien nublado. Se quita, se nubla y se anda. Pero miren cómo está el paisaje ahorita aquí. Les dije, venimos a comer aquí a Antonio Mari, pero trajimos al tío de Samuel Don Chuy, a los que veníamos luego aquí a visitar. Miren, ahí está ese. Comida, comida. Prima, aquí vengo con mi sobrino. Ah, mi sobrina. Dice, pues vamos a soltar a Rodríguez, que le puse al ser Rodríguez, mi prima. Ah, pues, buenos días. Doña Mari, mire. ¿Tiene refresco? Coca. ¿Coca? Para usted que ver con nuestro. Te pediste unos rollizos, esto, ¿verdad? Yo ahorita me pedí unos rollizos nomás ahorita que está en medio. Miren, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues ya ahorita son las 3:35. Cuando llegamos ya de Zacapuato, ya con Samuel que comimos a cantar a señor. Llegamos, yo llegué bien cansada, la mera verdad. Yo ando como la bella durmiente y duerme todo el día. Llegamos y me fui a acostar allá, estaban. El aire y me quedé bien dormida ya con el abanico. Samuel se fue para mi suegra que arreglaba un video y acaba de llegar ahorita con los niños. Y también llegó mi tío Elmer, que porque van a hacer mojarras doradas. Yo ahorita hice la lumbre aquí y mi tío Elmer me ayudó a lavar las mojarras. Si quieren ver lo que grabó ahorita mi tío, vayan al canal del Gordo y la Flaca para que vayan a ver el video. Así que vamos a empezar ahorita con adorar mojarras. Voy a hacer unas tortillas, compré masa y voy a hacer una salsita también. Miren. Aquí hice la lumbre, nada más que ya estaban las brasas y se le acabó la leña y fui a traer más. Y ahorita lo voy a poner otra vez. Sí, pues ya no tenía leña y le puse más leña. Ay, ando sin chanclas ahorita porque me las quité. Miren, ando haciendo ahorita unas tortillas. Como les dije, voy a hacer tortillas. Ya compramos el gas en la mañana también, porque no tenía ayer. Y ando ahorita haciendo las tortillas para ponerme a cocer esta salsita. No sé si ponerla aquí. Asaditos, los jitomatitos y el cheese para hacerle molcajete o ponerla a cocer. Ahorita voy a ver. Y ya mi tío Elmer y Samuel están allá dorando las mojarras para ahorita comer. Miren, pues ya vamos ahorita a empezar a comer. Ya mi tío acabó de dorar las mojarras. Ahí están. Yo hice una salsita en el molcajete, hay aguacate allí. Bien sabrosa la salsa. Sí, está bien picosa. Y está bien brava. Y hice ese como piquito nomás de jitomate y cebolla. Y ahí está, porque luego les gusta la Valentina. Sí, y hice las tortillas, miren. Ahí está. ¡Vente, Junior! Sí, ahorita que se vengan para comer, miren. Miren, ya se va mi tío Elmer. Comimos. Yo ahorita me puse a dar una barridita aquí en el patio. Al lavar aquí al piso. Y lavar todos los trastes bien limpios. Y la mesa le eché cloro bien desinfectada. Porque ya ven que la mojarra está chuquiosa. Y todo anda ahí, las moscas y todo. Amén. Ahorita puse la lumbre allí, le metí más leña porque quiero poner unos frijoles ahorita, o sea, ahí que estén. Sí, pues, amén. Estoy regando ahorita las plantas y regué para allá para que se refresque un poco. Aquí, miren. Nomás que allí Samuel está con un amigo que los gallos y ellos ahí están. Y yo pues ahorita ando acá limpiando. Miren la pata que limpia está de blanca, cómo quedó. Sí. Sí. Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned.